Technology is an art. That which allows us to transform everything around us and convert it in an elaborate and developed purpose. Maintaining its essence. At Maceto Technologies. Bienvenidos a un programa más de Son Fils del Poble. Los antecedentes de los ritos con toros se remontan a las más antiguas civilizaciones, como la mesopotámica o la egipcia, en las que la figura del toro tenía un carácter divino y fue considerado como un importante símbolo de ritos y sacrificios, cuyo fin era favorecer la fuerza de los guerreros o la fertilidad del ganado. En Atenas se realizaron los festivales de Aloa en honor a Dionisos, que eran similares a las corridas de toros, y esos juegos César los importó a Roma, celebrándose en los anfiteatros y convirtiendo los antiguos ritos en espectáculo. Para celtas y celtíberos de nuestra península, el toro también fue un elemento importante en las ofrendas funerarias y en la representación plástica con una escena taurina en la que un guerrero luchaba contra un toro. Este breve recorrido por la historia de las antiguas civilizaciones y culturas del Mediterráneo, y muy en concreto en nuestra península, ponen claramente de manifiesto la importante presencia del toro y la clara relación que estos ritos antiguos tienen con las fiestas de los toros y tauromaquia moderna. En el año 2013, la tauromaquia fue declarada en el Senado Patrimonio Cultural de España. Sin embargo, en Canarias, Cataluña y Baleares están prohibidas, al igual que muchos municipios repartidos por toda España. De hecho, en nuestra provincia, Muchamiel, Orihuela y hasta ahora Villena también están prohibidas. Hijo de novillero y ganadero, fundador de una escuela de tauromaquia, torero y además pintor. Arrancamos. Hoy con nosotros un Fil del Poble, de la calle Bazán, del centro, entre la calle Bazán y Los Ángeles. Luis Francisco Esplá, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de todo. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Te gusta el plato alicantino de nuestra tierra? Es como lo de Alicante, ¿no? El ambiente acogedor. Sí, ¿verdad? Respira alicantinismo y mediterránea. Ya lo creo. Me imagino que no te fue difícil el ser torero o el estar metido en el mundo de los toros, lógicamente, de la familia que venías, de tu alrededor, ¿no? Bueno, teníamos realmente ahí el caldo de cultivo, ¿no? Mi padre tenía una escuela taurina. Era un, la verdad es que el edificio era singular, ¿no? Por las noches se convertía en un cine de verano, sí. y por las mañanas era escuela taurina. Me crié en esos dos ambientes, ¿no? Todas las españoladas que ahora estamos viendo, eso ha sido mi vida nocturna. Mi recorrido nocturno ha sido ese, sí. Siempre, ¿no? Y por las mañanas, pues jugando, aprendí a ser torero sin darme cuenta. Me hablas, lógicamente, de la placita esa que teníais ahí en Los Ángeles, ¿no? Sí, la que estaba ubicada ahí en Los Ángeles. Esa tenía mucha actividad, ¿verdad?, en su día. Bueno, eso tenía de todo. Yo he visto allí veladas, o sea, matinales de boxeo, sí. Veladas de boxeo, lucha libre. Recuerdo, vamos, desde esa inocencia de los 9-10 años, a la Mujer de Hierro, que un día antes preparaban todas las trampas, ¿sí? Que tenían que, sí, gestaban todas las trampas para impresionar a la gente, mordían el hierro con alicates, que luego ya doblaba con la boca, ya estaban mordidos, luego lo enseñaban a la gente, las hendiduras que había en el corrugado aquel. Bueno, ha habido absolutamente de todo allí. Luego, pues, las fiestas han discurrido ahí, todos los eventos que se celebraban allí, pues, colegio de aparejadores, colegio de arquitectos, colegio, sí, de médicos, policía municipal,
el bombero, el guardia civil, todos ellos celebraban sus patronas allí. Qué por lo cual era un inmueble muy, muy querido y recordado en Alicante. Sí, sí. Me gustaría preguntarte por tu recorrido ese de torero. ¿Cómo inicias? ¿Cómo empiezas a ser torero? ¿Cómo te metes? Me imagino que lo primero ante una vaquilla, ¿no? Bueno, mi padre provocó el asunto pensando que aquello no iba a tener trascendencia, ¿no? Cuando él llevaba vacas a los pueblos y todo eso, como ya sabían que nosotros aquí en la placita pues hacíamos nuestros pinitos, nuestra becerrita y tal, le sugerían que llevase una becerra para los chavales. Y entonces mi padre accedía y nos llevaba siempre una becerrita en un cajoncito ahí. Imagínate cómo era, tenía menos carne aquello que una hamburguesa del McDonald's, ¿no? Y toreábamos ahí, además, de corto. De corto quiere decir, sí. De corto quiere decir de traje corto, pero nosotros íbamos de corto porque llevábamos pantalón corto, botas camperas, en la camisa bullona, la chaquetilla y el sombrero cordobés. Sí. Y bueno, y eso pensaba mi padre que iba a quedar simplemente en anécdota, en un juego. Pero claro, lo que no sabía es que iba sembrando una semilla que con el tiempo al final germina. Y a los 15 años aproximadamente, porque mi hermano lo tenía más claro, mi hermano vocacionalmente lo ha tenido mucho más claro. Ajá. Yo mi acceso es etológico. A mí lo del arte, todo aquello, pues bien, me interesaba, pero poco. A mí lo que me fascinaba era poder perpetrar el cosmos animal de esa criatura, ¿no? Participar con él en una propuesta estética y al final conseguir hacerle creer, al crear la ficción a la gente de que había nacido para colaborar. Ese era para mí el Me imagino que te cogería alguna becerrita esas, ¿no? Te pegaría algún revolcón y todo. Claro, y lloraba como una magdalena y renunciaba y no quería volver a ponerme delante. Pero había ahí un rollo de tira y afloja, ese rollo de los niños, ¿no? De vencer el miedo, de convivir con él, que a partir de los 15 años cambia completamente tu relación con el miedo y el dolor. Sí, porque tú, claro, tú vienes de esa familia, tu padre un poco te lo pone a huevo, por decirlo de alguna forma, pero, por ejemplo, los chavales que quieren ser toreros, ¿es caro iniciarse en el mundo del toro? Vamos a ver, es que depende cómo te inicies, ¿no? El problema de estas criaturas ahora es que yo los veo en los hoteles que pisaba de matador de toros, los veo con trajes recién estrenados, los veo con furgonetas que valen millones de las antiguas pesetas. Los toreros antes se iniciaban de otra forma, con una precariedad absoluta. Iban asumiendo peldaños y según iban prosperando, iban acomodando pues su economía. Hoy cuesta mucho dinero porque también han desaparecido el circuito de las novilladas. Entonces está falseado, se organizan las novilladas o las organizan los padres, los promotores, los que gestionan la vida artística del torero. Y claro, hacerlo de esa forma a pulmón es una ruina. Sí, porque valdrá un dineral el que te traigan una becerrilla de esa, una vaquilla, ¿no? Para todo es muy caro. Para poder ir practicando, lógicamente. Todo es muy caro. Carísimo. Sí. Mira, para que un niño sea futbolista solo se necesita el balón y el equipo. Para esto necesitas la vaca, necesitas el sitio donde se pueda echar la vaca, porque una vaca no se puede tampoco llevar a cualquier sitio. Claro. Son explotaciones ganaderas y tienen que estar completamente regulados y el transporte de la vaca tiene que estar perfectamente seguido, ¿no? Entonces ya no es fácil eso, hay que desplazarse a las ganaderías. En las ganaderías, pues prefiere el ganadero que quien le tiente la vaca, porque de ahí depende el futuro de la ganadería, las madres, la selección depende de esa prueba que se hace en la plaza de toros, pues no quieren jugar con su futuro ni con la selección, entonces prefieren ponerlo en manos de profesionales. Claro, con lo cual, pues estos chavales quedan en un segundo plano y todo es muy, muy complicado. Ah, también te digo una cosa, y eso es mi experiencia: lo del toreo es muy fácil o imposible. Claro. Es decir, si tú desde el principio lo ves fácil, todo es facilísimo, sencillísimo y divertido. Pero si tú desde que empiezas, los engranajes, temor, a lo mejor, claro, por ti, por las circunstancias, por lo que sea, no están bien engrasados, es imposible. Eso está claro. 1 de junio, 1982,
¿Qué te viene a la cabeza? Puerta grande. Me viene, pues yo venía de tomar la alternativa y había defraudado. Había tenido un año crítico, no había el toro, ese año de diferencia, y no solo el año de diferencia. Yo hacía el paseillo con tres novilleros normalmente, y de repente me ponen, yo creo que es el elenco más rico que ha habido en la historia del toreo. Paquirri, Damaso Palomo, el cordobés, el Piti. Grandes nombres, sí. Bueno, así hasta 20 grandes del toreo estaban en ese momento en el albero. Y claro, ya hacer el pasillo con dos fulanos de ya imponía, ¿no? Ya, no es que imponía, es que eran auténticos monstruos. Sí, sí. Eran demoledores en la batalla. Y claro, pues entre eso y las palizas que me pegó el toro, me fui a mi casa ese año cogiendo moscas. Fui recuperando, perdido ese crédito. Cuesta mucho recuperar el crédito en el tema artístico. Uh-huh. En el fútbol, en el deporte, tú llegas otra vez a la marca y ya estás. Sí. Eres actualidad, ¿no? Pero aquí, volver otra vez y te eliminan de los circuitos, es complejo. Sí. Pero bueno, si alimentas esa ilusión y esa pretensión, al final pues lo conseguí. Y esa corrida de Vitorino supuso el aval que había perdido. Volví a reencontrarme con la afición y con todo el mundo. Y bueno, pues es el renacimiento, digamos. Y esa salida por la puerta grande, ¿verdad? Sí. Tendría que ser un subidón tremendo. Sí. Porque estabas hablando de Vitorino. ¿Los toros de ahora son diferentes a los de antes? Porque que te suelten un Miura tienes que ser algo especial, o incluso los toreros algunos dicen, sácame un toro más tranquilito. Bueno, ha cambiado, evoluciona el toreo, los gustos del público, ha evolucionado el toro. Yo he estado 35 años ahí, he visto crecer al toro. Uh-huh. El toro ha ido creciendo de tamaño, sí, de fuerza. Sí. Y de salud, porque ajá, hoy el toro sale más fuerte y tiene una salud como no ha tenido en la vida. Y cuando digo salud, ajá, es porque se cuida desde pequeño. Y bueno, también eso conlleva algunas pérdidas, ¿no? Sí. Ha perdido animalidad. Sí. Y eso pues le quita al toreo, o sea, propicia perfección en el toreo, pero ajá, la perfección también a veces aniquila la emoción. Entonces, yo vengo de un toro pequeño, sí, toro que tenía mucha movilidad, que generaba mucha emoción. ¿Un toro emoción. Pequeño que son 400 kilos de toro? 450, 400... Yo recuerdo, yo era un chaval, podría tener 14 o 15 años, y se lidió una corrida de Pablo Romero aquí, y empezaron a salir toros con 500 kilos. Y recuerdo el murmullo de la gente vez que anunciaban 500 un kilo, 510, 500... Se creaba un murmullo antes de salir el toro a la plaza porque no estaban acostumbrados a eso. Y eso fue el precedente. Después estamos lidiándolos con 550, 580, 600 kilos y todavía la gente hace así con la cabeza. ¡Qué bicharraco! Porque, por ejemplo, un toro, ¿qué vida tiene? O sea, desde que nace, ¿cómo vive un toro? Como Dios. Si yo quisiese, si a mí me preguntan alguna vez qué animal querría ser, sería un toro. ¿Por qué? Porque vive como un auténtico marajá. Ya la madre se la cuida, se la desparasita. Antes estaba más abandonada la madre, pero ahora hay un cariño porque se han dado cuenta que la salud de un animal ya depende desde el vientre. Entonces, tiene 5 años que vive a placer en fincas o en dehesas donde no pueden estar hacinados por una cuestión territorial. Es decir, que además es un defensor del medio ambiente porque no permite el sobrepastoreo de aquello. Y al no haber sobrepastoreo, permite que entren otros herbívoros a compartir el campo con ellos, pequeños y grandes. Y donde hay tanta vida, pues al final hay depredadores y hay muertes. Y entonces vienen los necrófagos y se cierra una cadena trófica ahí increíble, gracias al toro bravo. Esto no lo sabe mucha gente, pero es así. Después, oye, pues es como si me dicen ahí, oye, vida media de un ser humano, 70 años, pero después vas a morir atrozmente. Yo firmo, después de haber conocido la vida, ese don que no sé quién nos da. Y haber disfrutado, ¿no? Y haber disfrutado, yo firmo. Y esa es la vida del toro. El toro empieza a declinar a partir de los 5 años.
ya empieza a ser un señor de 60. Y entonces se sacrifica en, digamos, en el cénit de su vigor. Vamos a seguir hablando del toro, que es el animal que a mí personalmente más me gusta de los animales. Vamos con nuestros anunciantes y volvemos. Llevamos décadas conviviendo con la digitalización, haciéndola evolucionar. Está en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en nuestras tablets, televisores, prácticamente en todas partes, incluso en nuestros grifos. Y aunque no lo creas, lleva ahí mucho tiempo, porque llevamos ya 25 años integrando lo mejor del mundo digital en la gestión del agua. Puede que, en tu día a día, no te resulte evidente. Pero hoy, cada gota que llega a tu casa lo hace de un modo mucho más responsable, eficiente, sostenible, digital. Nos parece una gran noticia, tanto que, este año, pensamos celebrarlo a tu lado. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposendi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Exposer, suministros hosteleros. Paco, me contabas lo del toro que va al cénit. En el cénit, cuando va a su muerte, que es que a los 5 años más o menos, es cuando va a la plaza de toros, por decirlo de alguna forma. Sí, porque es cuando está en plenitud física, que es de lo que se trata. Y además no ha de tener ningún defecto. Es un animal para el sacrificio. O sea, todavía hay un tema sacro en todo esto. Sí. Los animales que se elegían para el sacrificio tenían que ser perfectos. Ajá. Y el animal que se lidia tiene que ser perfecto. No puede tener una pezuña estropeada, no puede tener un pitón esportillado o escobillado, que se dice, no le puede faltar un testículo, no puede tener una deformidad anatómica. En los cuernos mismos no, tampoco. No puede tener, tiene que ser un animal perfecto para cumplir con el ritual, ¿no? Y esto, pues, al final hace del toro el tótem que todos observamos. Porque si, por ejemplo, desaparecieran las corridas de toros, ¿el toro bravo, el toro de lida, desaparecería? Por supuesto, porque es un animal que no se somete a manejo. O sea, las instalaciones de bravo requieren una cantidad de infraestructura bestial. Tú, para recoger 6 toros para una corrida, necesitas tener una docena de cabestros. O sea, 12 bocas más. Necesitas tener 4 o 5
o 10, bueno, una cuadra de caballos, pero además necesitas los vaqueros, el mayoral, el pienso, en fin. Hay en torno a esto, los cercados no son iguales que los del manso. Para llevar 300 cabezas de manso la lleva perfectamente una sola persona. Puede embarcar o el manso, se necesita un embarcadero desmontable, pim, pam, pum, montan un, eso y con una varita suben al camión al oso. Bravo necesita paredes de hormigón, piedra, claro. es otra historia. Claro, porque de hecho, oficios que van alrededor del toro bravo hay un montón y de hecho se mueve en ese mundo unos 1.600 millones de euros. O sea, es una burrada porque hay muchos sectores, incluso de cultura, por ejemplo, que no llegan, vamos, ni a una tercera parte de esas cantidades económicas. Pero quien pagaría las consecuencias de todo esto, evidentemente, es el campo, la dehesa. Porque donde se cría un toro de lidia, como he dicho antes, por cuestiones de espacio, necesita espacio, no admite el verse rodeado de congéneres, sino necesita esa mínima disposición de la dehesa, unas 10 hectáreas por animal. Donde se crían 50 bravos, se podrían criar 500 mansos. Fíjate. ¿Pero esto qué supondría? Un sobrepastoreo. Y el sobrepastoreo lo que va haciendo es aniquilando la variedad de hierba, porque hay unas más palatables que otra y va comiendo siempre aquellas, no las deja semillar, no las deja prosperar y solo se mantienen aquellas que son más duras, más recias, las que aguantan ese sobrepastoreo. Se va empobreciendo esto, se va empobreciendo el monte porque ramonean muchísimo, al no tener ahí ramonean el monte alto y bajo y terminan esquilmando absolutamente todo aquello. No pueden compartir porque no hay comida para los otros mamíferos, es decir, esta es para ellos porque no hay más, hay una necesidad urgente que es la de alimentar al ganado y entonces pues desplazan a toda esa fauna que compartía con el toro bravo y de la cual el toro bravo era guardián, la desplazan y tiene que buscarse unos terrenos mucho más áridos y menos propicios para interesante ello. Lo que me estás contando porque verdaderamente es bastante didáctico y con una información clara. Pero fíjate, antes en la entradita, bueno, ya he comentado antes de entrar en el intermedio que a mí el toro bravo es el animal que más me gusta, o sea, esa figura que tiene con esas patas así abiertas, ese pecho, esa cara, esos cuernos. De hecho, en la entradita que hacía de esas civilizaciones que César se los llevaba a Roma y ahí en los anfiteatros los echaba ahí en los espectáculos, en los cosos, de hecho, cuando los sacaban incluso con otro tipo de animales, con leones, con tal. Se hacían peleas. Sí. Y siempre el que ganaba precisamente era el toro, contra un león. Hay una cuestión genética que es la que explota el ser humano y además le da dimensión, ¿no? La dimensión en ese sentido. Va con la selección, lo que hemos dicho antes, despojándolo de todo vestigio de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Pues la mansedumbre es esa alarma que tienen todos los animales para decir hasta aquí. Pues el toro ya nace con esa mansedumbre muy, muy, muy atenuada. Es un animal que mantiene la resistencia hasta la muerte, cosa que no hacen el resto de los animales. Cualquier animal herido busca siempre la huida. El toro herido da la cara. Sí. Y dicen, claro, en el ámbito de una plaza de toros no tiene más remedio. No, se tienta a campo abierto a veces, se le pega una voltereta con el caballo y una vez que le han pegado la voltereta, el toro se levanta y da la cara. ¿Qué pasa aquí? Me va a ver molesta en mi terreno. Le ponen el caballo de tentar, que no es el caballo este, ni la puya tampoco es la queso, lo ponen a 30 metros y va allí. Pero la puya le hace daño. Y el pelearse con el caballo supone un esfuerzo para el animal. Sí. Y lo pone, de verdad, es doloroso, digamos, la situación. Lo ponen 30 metros otra vez, lo llaman y vuelve a ir. Y así hasta 7 u 8 veces. Sí, sí, sí. Y al final
la distancia a la que lo tienen que poner no depende ya de la bravura, sino depende del físico del animal, porque él iría a 30 o 40 metros cada vez que lo llamasen, ¿no? Sí, sí. Y esto no se da a esa situación en ningún otro animal. Ningún otro ¿Por qué? Animal. Porque produce más endorfinas que el resto de los animales, uh-huh. y esas endorfinas son las que le ayudan a paliar el dolor de esa situación. Sí. No la vive como otros animales, en un estado agónico, y sobre todo, pues tiene además conciencia el toro hasta que se muere de que está dominando la situación. Y esto a nivel psicológico en el toro es importantísimo porque no lo tiene ningún animal. Cualquier animal herido sabe que está derrotado. Y este se está muriendo y está convencido de que domina todavía la situación. La actitud del toro es increíble. Toro bravo. ¿Torero o banderillero? De todo. El... Bueno, como banderillero eras de lo mejor, ¿no? Pues eso ya es el público, la memoria la que tiene que decirlo, ¿no? Yo disfruté muchísimo, cambié el tercio de banderillas porque le di mucha, mucha dinámica, variedad. De alguna forma era un tercio que se había convertido casi en un trámite, ¿no? Elegante cuando lo hacían los matadores, sí. pero muy, muy, muy lineal, ¿no? Y rompí con aquello para convertirlo en un espectáculo y dar origen a la famosa corrida de banderilleros. Es verdaderamente es tremendo. ¿Alguna anécdota especial en ese mundo que tú viviste? Tengo para escribir Por un eso, libro. Por eso, tienes para escribir un libro. ¿Alguna, la más especial? Bueno, una divertida. Víctor Méndez, cuando toreamos los tres banderilleros, les pegaron unas volteretas tremendas a los toros. Y no era broma. Pero él se metía en la enfermería y oye, rentaba aquello muy bien. Y estaba ahí metido en la enfermería. Claro, cuando tú ves un toro en la enfermería, yo abría plaza, el toro que queda es para mí. Y, joder, cada vez que lo veía dentro decía, otro más. Y las corridas que matamos no eran fáciles tampoco, eran ya al final complicaditas. Y Víctor Méndez en la enfermería. Y ya cuando hacían tatarí y yo puesto ahí para matar el toro de Víctor Méndez, salía Víctor Méndez con vendas por todos lados, pim, pam, pum, venga, fa. Yo respiraba, pero me había tenido ahí media hora con el corazón a revienta caldera. Y recuerdo un día en Castellón, con una corrida de cuadri, que le doy las banderillas a él al soro, pone su par de banderillas y le pega un portuguesazo el toro. Allí, pum, cae. Pero yo veo que al caer hace así con los ojos, mira, ve que se llevan el toro y cuando llego ya él, muere. Fenece. Y digo, ah, cabrón. Espero que lleguen las asistencias con el soro y el soro lo iba a coger y le digo, no, Vicente, espera. Y cuando ya lo levantan, digo, ¡el toro, el toro, el toro! Que estaba en el otro lado de la plaza. Se levantó de las manos de las asistencias, el muerto, y llegó antes que todos nosotros al callejón, ¿no? Bueno, no te quiero contar el cabreo de Víctor Méndez. Estuvo casi un mes sin hablarme. Sin hablarte. ¿Y por qué eso no se hace? ¡Eres un cabrón! Me decía, ¡es un cabrón, eso no se hace! Digo, lo que no se hace es lo tuyo. Digo, tenerme en vilo todas las tardes allí, sin saber si vas a venir a matar el toro, ¿no? Digo, bueno, y pintor también. De hecho, has tenido un premio de Bellas Artes, creo que en el 19, en el 2019. ¿Cómo le pegas a esto tú de la pintura? Bueno, ¿De dónde te sale? Me dieron la medalla sí. al mérito de las sí, Bellas Artes, el mérito ¿no? de Bellas Artes, sí. Está bien, pero me la dieron Mathieu Mathieu, según rezaba el expediente, ¿no? Por, sí. por torero y porque había aportado Al toreo, ingredientes culturales y todo eso. En fin, lo cierto es que me hizo mucha ilusión lo de la medalla de Bellas Artes, porque no es un trofeo taurino, ni tiene una dimensión. Y además, para joder a mis hijos, que me tienen que llamar excelentísimo ahora. ¿Sí? Sí, sí. Tienen un padre excelentísimo. De vez en cuando, pues cuando se dirigen así, muy fresco, les digo, excelentísimo padre. Que así me han nombrado. ¿Y de dónde te sale ese ramalazo de pintura? Bueno, toda la vida. De hecho, si no hubiese sido por la pintura o por el dibujo, yo hubiese muerto de tedio en las clases de matemáticas. Me hubiese muerto, de verdad. Aquello era una cosa que me volvía loco, lo de las clases de matemáticas, y hubiese muerto. Y toda la vida. Son dos cosas paralelas que prosperan juntas. Y afortunadamente el toreo funcionó si no hubiese pasado mucha hambre con la pintura. Imagino. ¿Y ahora qué? ¿En relleu? Sí, ahí estoy, donde quería estar, ¿no? Yo planeé un poco así, iba planeando mi retirada. Y bueno, creo que he acertado al final con el escondrijo. Sí, pero allí que tienes algo para hacer eventos o algo.
Bueno, tenemos eso aparte, eso es el negocio, ¿no? La finca es agrícola completamente, ¿no? Y es de lo que disfruto del campo en términos rurales, sin ganadería. De momento, porque está muy complicado. Hasta que no se aclare el panorama del campo, no voy a hacer ni voy a plantear ninguna aventura en torno al campo, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa, si se arregla, si se mejora la situación del campo, porque es lamentable, no se puede tener al sector primario, a lo que nos da de comer, tan abandonado, tan menospreciado, tan ninguneado. Y si se aclara, pues haremos cositas allí. De momento tengo una cosa de eventos, pero es lamentable que un campo como ese, tan propicio para emprender acciones agrícolas, tenga al final que vivir del ocio, ¿no? Me parece... Pues sí, es una pena. Porque es bastante triste, sí. Sí, porque además uno de los beneficios que tiene el tratar bien la agricultura es la ecología. Si va mal la ecología es porque va mal la agricultura también. Ya lo creo. ¿Algún hijo tuyo le ha picado seguir tus pasos? Hombre, lo intentó Alejandro, lo intentó. Sí, y tomó la alternativa aquí en Alicante. Pero como es espabilado y tenía su carrera, está ejerciendo. Porque tienes dos o tres hijas. Tengo tres hijas. Porque bueno, ahora como también, las chicas también se meten en el toreo, digo, a lo mejor... No. Ellas no, vamos. Ellas... Hombre, si hubiese sido Lucía la segunda, que era la intrépida, la de los caballos, la de la caza, todo eso, pues yo estoy seguro que esa hubiese sido... Sí, hubiese funcionado, porque esa era de una intrepidez descomunal y vivía por y para el campo, los animales, el montar a caballo, tenía un valor natural increíble. Sí. Con ella domábamos los caballos. Normalmente un crío con 11, 12 años, cuando le pega una voltereta a un caballo, ya empieza... Dice, aquí. Sí, empieza a haber recelos en la equitación, ¿no? Y esta, cuanto más volteretas le pegaban, más le gustaba. Más le picaba. Más le gustaba aquello. Y esa hubiese sido torero. Qué bueno. Pues Luis Francisco Esplá, torero, banderillero, pintor, Fill del Poble, alicantino. Creo que nos has dado una buena lección del mundo del toro, del animal. Lección, didáctica, informativa, que bueno, algunos... desconocíamos lo que son, lógicamente, en las dehesas, lo que viven y lo que producen en ese campo si no estuviera. Sí, el problema es ese, que si desplazas al toro o si se suspendiese o si se prohibiese el espectáculo, este animal no se puede, es intratable. Nadie va a querer tener como en un zoo media docena de toros, porque necesita, como te he dicho, todas esas instalaciones. Espacio, y si no, si eso no está compensado con una repercusión económica, nos vamos al manso, que es lo que produce. Muchas gracias por venir. Ha sido un honor tenerte aquí en nuestro plato de Sonfis del Poble. Y nada, que vaya bien allí en Relleu. Tornarem. Eso está bien. Pues... Esta entrevista ha sido así, podíamos alargarla más, lo que pasa es que tenemos el tiempo que tenemos, así es que la semana que viene más. Thank you.
Technology is an art. That which allows us to transform everything around us and convert it in an elaborate and developed purpose. Maintaining its essence. At Maceto Technologies,